soy la vaina. ¿Quién es el Bra 357? Oh, el Bra 357 es un artista de Boca Chica, el rey del rap romántico, 2019, como lo fui en el 2018 ya con el tema Ya no te mentí. Sí. Y nada, vengo a darle música con calidad, lo que nos estaba haciendo. El king del rap romántico. El rey del rap romántico. Para que lo ¿por qué tú te auto llamas así? ¿O te proclamas o te dicen? Oh, porque como te digo, ya esto no se estaba haciendo, ya había mucho dembow en la calle, ya había mucha repetición. Otro tipo de música. Y como ya uno viene ya, que pegamos ya estos temas, uh-huh. Se estamos colocando los otros temas así mismo, con el estilo de rap, uh-huh. Ya hay que ponérselo. ¿Cómo te no fui yo que me lo puse. La idea exactamente. ¿Qué te impulsa? No, eso son cosas que me pasan mayormente. Cuando yo hago una música es porque me pasa. Si tú te fijas, yo cada vez que hago una colaboración, cada música tiene un mensaje, siempre tiene una historia. Si es del karma, el karma, se trata del karma. El tema que dice con fecha, uh-huh. El que lo puede escuchar, dice el karma. Siempre yo no llegué a donde ti. De seguro te dará pa' mí. Yo estoy claro que tú piensas en mí. Pero cuando tú vuelvas no estaré aquí. Y cuando termina hablando del karma, uh-huh. Hice un tema con J.C. La Nébula, todo se acabó. También tiene muy bueno J.C. La Nébula a nivel también de esa vuelta de esa música, claro, romántica. ¿Desde qué tiempo tú estás en la música? Es lo normal, tengo desde los 14 años. En lo profesional tengo 9 meses con la compañía. O sea, ¿tú tienes cuántos años de edad? Yo tengo 22 años. ¿Tiene 8 años? ¿Trabajando? Sí, trabajando la música. O sea, que la gente ya conoce. O sea, a veces me quito, a veces me quitaba porque tú sabes que esto cosas no era personales. Fácil. Solo esto no era fácil, ¿tú me entiendes? No, nunca va a ser fácil. Me iba a trabajar, a hacer otro tipo de cosas. Hay que ser revuelto para la inversión también. Sí, ¿tú me entiendes? Y a veces uno decía, no, y si yo no. Uno se quitaba, pero volví y se ponía. O sea, siempre hay alguien que te motiva, o alguien que te pone a la fila. El doble mío. Sí, yo lo que te pone ese. Hubiera mucha gente, tú sabes, pero. Porque ahí estaba también la tía mía, Carolina, y el tío mío Jason. Pero cuando yo decidí ya quitarme para volver de nuevo, fue el doble mío, Landy G, que me dijo a mí, loco, tú eres demasiado duro, ponte. A ti te la tienen que dar, ponte. Incluso me dio, para hacer el video, me dio 5,000 pesos que él iba a pagar a la universidad. Uh-huh. Me dijo, el video con eso. Dejó de pagar su universidad para ayudar a ti económicamente con la música. Real. Coño, fue fuerte. Y hoy en día tú le has sido agradecido a él. Claro. Muy importante mismo, eso. Eso es lo importante en mi carrera. Él lo sabe. ¿Cómo se da la colaboración con Rochy RD? Con Rochy RD. Eso se da, tú me entiendes, como todo nuevo talento, Rochy estaba subiendo durísimo. Y yo sentía que si yo hacía algo con Roche, iba a explotar. ¿Tú me entiendes? Entonces, veía a Peligro Phil, uno que le hacía los videos a él. Uh-huh. Nos conocemos. Muy mío, Peligro Phil de Boca Chica, ¿verdad? Sí. Nos conocemos. Me da el WhatsApp de Roche. Yo le tiro, que lo que fue. Me dice Roche, tato, vamos a darle. Y grabamos Te Extraño, que fue el primer tema que hicimos. Te Extraño. Sí. Te Extraño. Te Extraño de una vuelta contigo. Tu forma de besar no lo olvido. Que hable si te conmigo. Te extraño. Eso era una idea, él tenía el coro, Rochy tenía el coro. Extraño una vuelta, no tengo. Me dijo, dale un intro, esa vaina, montar un verso. Y se da la colaboración con tu video. Claro, con tu video. Cuando tú ves que se vuelve viral el tema, se pega, ¿cuál fue tu primera impresión? No, bacanísimo, porque dime tú, fue. Yo, la compañía mía apoyó el tema, durísimo. Digo, vamos a invertirle lo que tengamos que invertirle.
Marrochi lo estaba apoyando también. O sea, usted le invirtió en video, promoción. Claro, o sea, eso es lo que tenía que hacer. Todo lo que se tenía. Hoy en día es un éxito. Ese fue el Tetraño. Uh-huh. El otro éxito más grande fue Ya No Te En Ti. Porque Ya No Te En Ti, yo me acuerdo que nosotros le estábamos dando solo. Porque Ya No Te En Ti con Rochi un remix. Ok, ok. Sí. Tú primero tienes el tema Ella No Te En Ti. Solo. Solo, que le estábamos dando con los DJs. Atención al público que escucha la música, a veces no sabe cómo es que se desenlaza la cosa. Primero tú tienes el tema solo. Sí. Luego tú decides hacer remix con él. Claro, esa tipa No Te En Ti estaba como con un ritmo más. Uh-huh. Y lo llevamos a la emisora, lo llevamos donde los DJs, dos asociaciones. Le estaban dando durísimo a la calle, pero en realidad el tema no se pegó. Uh-huh. El solo. Entonces, ¿qué uno hace cuando el tema no se pega, pero está bueno? Claro. Un remix. Un remix con una persona que... Entonces, la confianza que Rochi ya me estaba dando, bacanísimo con nosotros y eso. El manager mío, Le Sur, le vamos a hacer la idea, vamos a hacer remix con Rochi. David Zapata se comunica con Rochi a la tarde, como a las 5 de la tarde. Estamos aquí en el estudio, dale para acá. Y bregaron. Bregamos el remix. No te entiendo, tú le das asco. Ella a mí me tira porque yo se la saco. Conmigo quiere estar todo el tiempo contigo un rato. Y tú no la llevas. Pero tú sabes que yo he analizado un poco el video, donde veo que es el tema básicamente, ya sabemos que es tuyo. Rochi solamente pone un verso de él en el tema. Sí, él le mete un verso, él le mete el verso final y fue muy creador también en el estudio de que mira, ponme eso así. Ok, la producción del tema. Sí, eso fue como algo familiar que hicimos ahí. Tú sabes que mayormente, actualmente, la gente se siente identificado como que el tema es de Rochi solo, como que se escucha él, bueno, hasta cuando lo canta en vivo, él hace la voz. Tú sabes que yo mayormente diario recibo, casi en toda la entrevista siempre me hablan como de ese mismo tema, uh-huh. Que recibo muchos comentarios en mi teléfono de que, ah, mira, fulano hizo una entrevista, no te mencionó, tú me entendías, sí, eso. Y a veces eso uno mismo como persona, uno ve la entrevista, uno dice, ah, verdad, no me mencionó y se siente un chismal, pero uno tiene que pensar en el momento de atrás, de cuando ya no había ni uno, que cuando se estaba dándonos. Yo siento que nosotros nos ayudamos mutuamente, él me ayudó mucho a darme a conocer a mí. Y yo lo ayudé, como que dice, para sacarle lo económico. Bien, un aplauso a eso. Eso está bien, ¿sabes? Porque realmente los artistas se llenan de odio por cosas así. Pero veo que tú no tienes resentimiento con eso, de que tú lo has sabido manejar profesionalmente. Claro, no, porque nadie sabe si ahorita hacemos otra vaina. Otra colaboración, ya llevan dos. Claro, y han sido éxito. Es así, la gente está esperando la otra también, porque me lo ponen. Eso fue una marca, yo y Rochi hicimos una marca con ese tema. ¡Pam! Quiere decir que en un futuro se puede dar una nueva colaboración. Puede darse, depende de Rochi. ¿La relación de ustedes cómo está? Estamos haciendo la diligencia. ¿Están bien la relación entonces? Estamos haciendo la diligencia, no estamos viviendo mal, estamos 50. Se hablan, se paran. Porque al tener un tema éxito, deberían tener una relación más. Realmente, más, eso es lo que se que tiene. Mucha gente dice, va acá, ustedes están bien, pero que uno no le tiene que decir cómo está. Exacto. A la gente, pero yo soy un artista. Porque es algo personal. Que no le vende sueño a nadie tampoco. Si tú me lo preguntaste, te lo tengo que decir. Uh-huh. Nosotros, a lo primero, no sabíamos qué es lo que estaba pasando porque él se alejó un poco, ¿tú me entiendes? Y el tema cogiendo una revolución heavy, nosotros dijimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú me entiendes? Pero ya en estos días hablamos, en estos días quedamos heavy. Yo mismo le dije que se había un malentendido, que tranquilo, que todo está bien. Y él me dijo que está bien y cuando viene a ver puede ser que futuramente se haga. Dios mediante. Futuras colaboraciones 2019 que tú has hecho. Tiene una vaina con Químico. Químico Ultra Mega. Ultra Mega. Ay. Ya tú sabes, por una vaina es de Júpiter. Para que se pegue. Viene una vaina con Nino Frital, viene un tema mío solo. Grabate uno con el Fecho. Tengo un tema con el Fecho que tiene 1 millón de views. Tengo uno con JC La Nebula que tiene 1 mes, ya va rodando para los 300,000 views. Tengo uno con el Super Nuevo que le está dando promo, que tiene 2 semanas, ya va con 1 millón de views también. En mi canal, tanto y todos esos temas lo pueden ir a buscar. Mía nada más, te estoy buscando, dime dónde tú estás. Tú fuiste la que te quedaste cuando yo estaba en baja. Por eso te mereces, soy más. Yo quiero que sea mía. Y nada, tengo muchos proyectos ahí, ya gracias a Dios los artistas me la están dando, ya lo que son. ¿Qué se siente tú de la nada, así, como cuando uno estaba pegado, que tú veas a los demás compañeros, que son compañeros tuyos hoy en día pegados, haciendo fiestas, giras, comprando carros, lujo, y tú nada más detrás de un celular, mira que viene a fulano? Y hoy en día tú eres partícipe de eso, de que tú estés colaborando con ellos. Oye, yo le tengo que dar la gracia primeramente a Dios, ¿tú me entiendes? Porque eso fue teniendo la fe en Dios. Que me mandó, como quien dice, a la compañía mía, porque cuando ya tú tienes a alguien que te ayuda, claro, con Franvitera Record, cuando tú tienes a alguien ya que te apoya y que cree en tu trabajo, ya tú cambias, porque tú dices, tengo que hacerlo, porque yo no le puedo quedar mal a ellos que están confiando en mí. Ellos no son que tienen, o sea,
ellos están poniendo todo de su parte para que tú eches para adelante, tú me entiendes, te quieren ver bien, entonces sí. Yo qué es lo que tengo que hacer, sacarle provecho. Exacto. Y el público que te está apoyando también, te han aumentado los seguidores. Oye, el público está picante, la mamichula están on fire. Yo canté en mi pueblo allá en Boca Chica, en una patronal, y para sacarme de ahí tuvieron que llamar a la policía, le puedo preguntar a visa papá. ¿Qué? A la policía para bajarme de la tarima, así, el video está en Instagram, y eso casi en todas las fiestas que nosotros vamos, el público es así, así. Espérate. La bendición. La mamichula, los mismos tigres también los respeto mucho porque me la están dando también. ¿Tú formaste alguna vez de Nación? Porque el BRAC 357 es como un código de Nación. 357. No, no pertenecemos a ninguna Nación, no. ¿Y por qué el 357? Pero no tenemos nada en contra de eso. El 357 es poco un Magnum, el Magnum, el revólver. Oh, okay, sí. Ok. El 357 tú sabes que es el mejor en su país. Sí. Entonces yo vengo haciendo eso, la música y va. Ok. Tú tienes algo que muchos no tienen actualmente, tal vez tú no lo sepas y yo tampoco, pero te lo dije detrás de cámara, que tiene el público completo, lo que es el público de barrio, el público de la media de sociedad y el de la alta. Sí, no, porque... Porque tu música, de la música va dirigida a todos, o sea, tu público realmente son las mujeres. Si tienes las mujeres, tienes los hombres, porque los hombres van atrás de esa narga, obligado. La música que estamos haciendo, como te digo, tú sabes, no criticando el dembow, yo quiero hacer un dembow también, puede ser dembow. Pero cuando yo vengo y hago este tipo de música, uno se le da mente a lo que tú estás haciendo, porque tiene que haber un sentido en la música. Tiene que haber un 440 que tú lo sientas cada vez que tú la pongas, ¿tú me entiendes? Entonces, por eso que la gente se está identificando con mi música. Y mi ritmo, que es para los popis, para lo del medio y el barrio. Yo estoy diciendo. Tú nunca, bueno, tú quieres hacer dembow como lo que hacía Jaco en su tiempo. No, a los Shadow Blow. ¿Los Shadow Blow? Sí, como el que hizo con el mayor. Sí. Oh, No, con uno como el que la para. No, no. Mami, no me... Oh, ok, ya. Como en ese flow. ¿Con quién más te gustaría grabar en un futuro? ¿Qué se va a dar? Porque tú estás en tu mejor momento ahora mismo, grabando y trabajando. Yo siempre lo he dicho, mi sueño es grabar con Arcángel. Arcángel, la maravilla. Sí, porque yo crecí escuchando dos. Yo crecí escuchando Lápiz y Arcángel. Tú sabes, yo tenía una guerra. Uh-huh. Pero cuando yo venía a los románticos, ¿quién yo me iba? Con el Arcángel. Cuando venía al barrio, que vamos al Lápiz. Al Lápiz. Claro. Venía de los dos un poco. Un poco. Señora, así. Aquí en los comentarios, póngale Arcángel que se ponga para eso, a ver si hace una colaboración que no va a ser ningún desperdicio porque tiene el talento y el don. Claro, hay que sacarle provecho con esa máquina, con Arcángel. Dámelo un consejo. Que uno siempre pide los consejos porque hay a veces consejos de lo que uno da que le llega a un público, le llega a un corazón que está debilitado por algún fallo que haya tenido en la vida y tal vez a través de tu consejo pueda hacer que le demos una ayuda a los talentos nuevos que están emprendiendo un camino de la música, a los que quieren pero todavía no han podido, tú sabes, salir para adelante. El mejor consejo que yo le puedo dar a un nuevo talento es que no se desespere, que tenga paciencia, que se hinque antes de acotarse. Que pida a papá Dios lo que quiere, tiene que hacer una oración bien, porque no puede estar loqueando. Dice, papá Dios, quiero un avión, un jet privado, si tú no sabes manejar avión, ni sabes montarte, ni sabes qué va a hacer cuando termine. Claro. Tiene que pedirle lo que tú sabes que tú le vas a sacar provecho. ¿Tú quieres cantar? Entonces, en pocas palabras, tiene que estar preparado para lo que realmente está pidiendo. Claro, lo que está pidiendo. ¿Tú quieres cantar? Papá Dios, ayúdame, dame la musa, tú sabes que quiero ayudar a mi familia también. Esto. Y así, eso yo lo logré así, fue. Orándole a papá Dios. Y lo va a seguir logrando. Claro. Porque te falta mucho todavía por escalar. Me falta y todavía cuando llegue quiero seguir todavía porque yo no me conformo. Por eso yo siempre mantengo mi humildad. El que no se conforma trabaja mucho. Claro, por eso yo siempre mantengo mi humildad. Porque hoy yo grabo con Daddy Yankee y mañana quiero grabar con Jay-Z. Para ti, ¿cuál es el significado de la palabra humildad? Humildad. Una persona que no abusa del poder que tiene, que no ofende al otro. Ni menosprecia, exacto. Porque menos que tú. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que tus contenidos de tu música son totalmente sanos, limpios, son historias. ¿Quién te compone? Tú dijiste ahorita que son cosas que tú has vivido, pero alguien te la ha compuesto, tú se lo has explicado. No, yo siempre soy el que, mayormente yo soy el que escribo y en el estudio. Cuando estás en el estudio hay que escribir. Sí, no escribo y que en mi casa, yo llevo tu idea, fulano, hago un instrumental así, no, yo llego allá y allá comenzamos, oye, esto es lo que yo tengo. Pan. Y ahí es que se crea mayormente toda la música que yo he hecho. El tema Lleno de Ti fue por un primo mío que yo lo hice, en verdad, porque a veces yo dije que eran todas para mí, pero él me contó una historia, pero yo, tú sabes, yo dije, es la loca, a ti para no sentir, ya tú le das algo y nos comenzamos a curar, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Y yo cuando llegué a mi casa dije, oh, voy para el estudio, cuando dije, pues ese tipo no entendí, ya tú le das algo. O sea que la gente se la hace difícil digerir cuando tú dices que tú vienes de abajo, que tú estaba joseando, que estaba trabajando.
muy poca personas creen ese tipo de historias. ¿Por qué tú crees que se debe eso? No, porque tú sabes que todo el que se siente en la entrevista siempre quiere verle como lo que como que le coja pena. Cosa ficticia. Como que le coja pena el público. Yo no puedo decir que yo vengo de que de abajo. Yo en la música a mí muchas cosas no se me daban, sí, pero mi familia siempre, o sea, mi tía me apoyó en la música. Que mayormente a veces lo mismo que ella me daba para grabar, yo lo cogía a veces, no voy a grabar nada. Me voy a comprar algo, una ropa para llevar a fondo una jevita, ¿tú me entiendes? Sí. Y no puedo decir que vengo de que de abajo, de que de lo peor. Pero sí he tenido que compartir, porque viví en un barrio, yo viví en un barrio allá en Boca Chica. Vivía en un barrio de La Mercedes, se llama. Okay. Y allá se veía muchas cosas diarias. ¿Tú sigues viviendo en el barrio? No, tengo 10 años como mudé de ese barrio. Vivo en un residencial allá en Boca Chica. Ok. ¿Ha cambiado tu estatus económico después que está ahora pegado en la música? Ahora sí, me va mucho mejor. Ya viene lo bueno de ventas digitales, del YouTube, los views. O al menos que tú compres views. ¿Tú compras views en YouTube? No hay necesidad de eso, porque ya cuando tú pegas una canción, ya la gente te quiere ver quién eres tú. Y van y buscan todo lo tuyo. Yo me he sorprendido porque yo antes cogía, yo tiraba una canción y cogía en un mes, cogía 1500 views en un mes. Ahora un mes, cuando estaba esperando el millón en un mes. Y cuidado si era tú que hacía 1000 views, entrando a ver cuánto había cogido. Pero ya no, ya uno, gracias papá Dios, ya en el mes uno espera ya el millón. Se va a meter en el millón ya, pero falta una semana todavía. No entiendo. De tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia que tú has tenido como persona, como artista? De cuando tú no estabas pegado, ahora que tú eres el brazo 357 para la gente, que ya te ven, te identifican. Bueno, es que yo soy igual, bro. Yo me siento igual, yo me siento que yo, ahora lo que tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo, con más amor. Sí, para que le digan, bueno, el brazo 357 se pegó, pero duró 3 meses, si no, se mantiene estable. Tirando música, claro. Pega, suena, se da a conocer, sigue escalando, graba con el canje, que se va a dar en un futuro. Amén. Y así, claro, se va a dar. Si tú estás trabajando, eso se va a dar. ¿Cómo tú estás trabajando, no? Claro. ¿Cuándo tú estás con Arcángel y grabas con Daddy Yankee? No nos paramos, nosotros no nos paramos. Nosotros vamos de aquí a cuadrar un video para grabarlo mañana mismo. Dios mediante. Para que tú veas cómo es la trance que nosotros hacemos. Entonces, que en Instagram hace muchas preguntas, no le va a dar la opción al público de que te pregunten y así tú le puedas responder. Vamos a la pregunta de Instagram. Si se diera la oportunidad de tú hacer una colaboración con un talento nuevo, para ayudarlo como lo hicieron contigo, ¿tú lo harías? Claro, yo de hecho lo he hecho. ¿Lo has hecho ya? Claro. ¿Con quiénes tú lo has hecho? Hice uno con un muchacho de mi pueblo, Chanton, se llama, que grabé, el video salió ayer. ¿Lo pueden ya buscar? Ya va a los 10,000. ¿Cómo lo pueden buscar en YouTube para darle esa vuelta ahí? Chanton, el Chanton, featuring el Bra 3.57, si no contigo. Ok, se llama, bueno, la canción, es un tramo durísimo. Ah, pues ahí está. Aquí dice Negro Perla, ¿cuándo vas a hacer otro concurso para nuevo talento? A ver, como tal ellos, porque yo le di mucha oportunidad, como me la dieron a mí. Yo hice un concurso de un remix de una canción mía, se llama Enamorado. Uh-huh. Que, por cierto, después de esa fue que comenzaron a hacer los concursos, que manda tu video, con la pita, después de mí, real. ¿Fue así? Ellos andan, pero que, si yo te cuento, loco, yo tengo un tema en mi canal de YouTube, que se llama Mía, que salió primero, que yo lo tenía grabado hace mucho más primero que el de Bad Bunny. Y cuando yo escucho el de Bad Bunny, todo lo mismo. Que Nata fue que me llamó y me dijo, loco, ¿tú escuchaste el de Bad Bunny? Oye, Nata, porque Nata sabe que nosotros lo creamos desde cero, ese tema ya. Uh-huh. Y era lo mismo, y yo digo, va acá, pero me están brechando. ¿Tú registras tus canciones, verdad? Claro, la tenemos registrada. Ah, porque son muy buenos, loco. Ya ve, aquí dice johandri.rd, rayita abajo. ¿Por qué tú siempre andas con una gorra? Porque es lo que estoy vendiendo. Ah, sí, yo pensaba que tú eres Carlos. Ahorita, no, Carlos, ¿no? Oye, no es Carlos. No, ahorita nos llama la Michelle Inés cuando viene a ver, tú sabes, se va a arrancar ya. Un contrato. Aquí dice, de Iluminado House. Felicidades por tu música, sigue trabajando, excelente trabajo. Gracias a ustedes también por el apoyo. Sabes que el público tuyo te ha apoyado mucho. Me quiere mucho el público. Y en Instagram siempre están pendientes. ¿A quién tú le debes realmente tu éxito, tus logros? A un equipo grande de trabajo. Y en ese equipo está David Zapata, está... Oye, si te me pongo a mencionar este nombre, cuando vienes se me queda uno y... Pero ya con la palabra equipo, ya sabemos que un equipo, equipo de trabajo que ha estado contigo desde el inicio. Mi equipo de trabajo, más el mismo Rochi también. O sea que te felicito por eso, porque mayormente los artistas tienen la mala costumbre de no dar los méritos, los créditos a los que trabajan con ellos. Siempre dicen, no, yo lo logré solo, yo lo hice solo. Te felicito por eso, tienes que seguir así. Sí, ¿entiendes? No, viene muchas cosas buenas. Hay que darse a la época. Que dice Tim
Kimbra, ese es un fanático tuyo, te creó un team, Team Kimbra 357. ¿Cómo lo hace para llevar muy bien el tiempo de la pista? No, yo me envuelvo, yo me envuelvo en el proyecto. O sea, el productor me pone la pista, yo le digo hasta que me deje solo a veces, le doy 10 veces, pan, hasta que yo sienta la musa, porque tú sabes que esto es natural, esto es algo que tú lo tienes que buscar, que no es que tú lo tienes ahí. Dice Mr. Francis 16, ¿cuándo va a tirar un tema con Albert 06? Yo tengo un tema con Albert que lo hice antes de yo de darme a conocer. Tú sabes, hice ese featuring con él. Lo que pasa aquí yo le digo como algunos 7 o 8 comentarios. Y todo dice, ¿cuándo otro tema con Roche? ¿Cuándo otro tema con Roche? Roche, entra al Instagram mío. ¡Ay! Roche, entra al Instagram mío y ve los comentarios y ya, y vamos a grabar. Dice aquí, Brainy 2104, que hable sobre tu familia, cómo tú eres en tu hogar. Un amor, la misma persona, porque yo no me vendo de que la película. ¿No se le subió la fama a la cabeza todavía? No, gracias a Dios, no. ¿Tú no has permitido que suba? Y le pido a Dios que no, porque eso es algo que tú tienes que pedírselo a Dios, ¿tú me entiendes? Porque a veces el ambiente ya donde tú estás te cambia al ver tú tantas cosas, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Pero uno no se puede dejar ensuciar el corazón, uno tiene que tenerlo limpio. Lo otro sea así, tú no. Aquí dice, Yausin en sí. Pregúntamele quién ganó el partido de básquet allá en Bávaro, en Cabeza de Toro. Starling versus Brian. Y esos son fanáticos tuyos. Ay, ¿tú estabas por un partido de juego por ayer? Yo trabajaba en un hotel en Punta Cana. Eso era cuando ya no había mucha esperanza en la música. Tú estabas me por ahí. Me fui allá a buscar un mejor futuro, tú sabes. Ahí tú te das cuenta que ese es tuyo, y allá que se sabe la historia tuya. Claro, mayormente todo el que me sigue es porque sabe que yo vengo trabajando fuerte. Desde... ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Es que lo peor ha sido como, yo lo veo como que un aprendizaje, que fue eso de irme a trabajar para allá. Eso yo lo vi como un aprendizaje, porque eso era algo que yo no sabía hacerlo. Yo me fui a trabajar de bartender en un sitio que yo nunca he hecho un curso de bartender, no sé nada. ¿Tú me entiendes? Entonces el que sabe, decía, pero él no sabe, ¿por qué lo traían para acá? ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Me tenía que aguantar mucho boche para yo poder estar. Para poder estar bien, ¿tú me entiendes? O sea, que tú aguantabas humillación. Claro, porque yo no sabía, siempre me decían, tú no sabes, pero tú quieres estar en todo, pero tú no sabes. ¿Tú me entiendes? Pero yo siempre trataba de buscar la mitad con ellos, de que ellos me entiendan, de que yo no sé, pero que quiero aprender, porque tenía y tú tienes el interés, claro, de chapar. Claro, hasta que aprendí. Para que tú veas, señora, que la gente a veces se da por vencido tan rápido, a veces. Por eso que Dios le da su mejor batalla a su guerrero. Aquí dice King M05, ¿por qué no le haces un remix a una de esas canciones? Tú no eres de él, El Amor de Loco o Dame Tiempo. Esas son canciones, esas son mis primeras canciones. Porque tú veas, pues son fanáticos, sí. Eso no dije que diga. O sea, tu primera canción está esa todavía activa. Y no están en YouTube ya, esa canción. ¿Qué quiere decir eso? Que él la tiene en su que casa. Que la tienen en su casa en el teléfono, para que tenga una idea. Ah, pues son buenas esas canciones, ¿quién está hablando de eso? Hay muchos que se identifican, lo que pasa fue que al yo ya entrar con Fran Vitela, ya estamos en un proyecto de inversión, ya tienen que unas canciones que conecten bien. Tu público de Cotuí dice, Gigi Coqueta, ¿cuándo vendrás para Cotuí? Cotuí, la gente mía de Cotuí, la gente bella, la mami chula, los tigres, y ustedes saben, cuando yo esté en Cotuí, quiero recibir el amor de ustedes con ella. Dice Angelo 23 RD, si hiciste la posibilidad de hacer un tema con el Alfa, ¿qué más o menos tú harías? Oh, ¿tú te imaginas el Alfa montado en la rama mía? El final, pero lo hacemos más comercial. Y él hizo un disco romántico una vez. Un pan con salami, le echan el queso. Claro, algo más comercial. Dice aquí, K.O. de Fal, ¿qué significó en tu vida Junior Lapito? Ese es mi hermano, mi sangre, que en paz descanse. Ese fue el joven que mataron en la discoteca, ¿verdad? Sí, que lo mataron entre otros. Eso fue un abuso, porque yo vi ese video como 300 veces. Y vi el abuso por todos lados. Y la vendedera de entre él y la otra persona que estaban ahí. ¿Qué significó para ti ese muchacho? A mí no me gusta hablar mucho de ese tema, Bill. Te va, te va profundo, ¿verdad? Sí, loco. No, pero está bien. Aquí te han hecho muchas preguntas. Varias personas. Que te sanaste rápido, que si ya te recuperaste. ¿Tú tuviste algún accidente o algo raro? Tuvimos un accidente hace como 2 semanas, el domingo 18. Estaban veniendo de una fiesta, hoy iban por una fiesta. Veníamos del estudio. De trabajar. Veníamos a las 4 de la mañana. Y ya tú sabes, ahora no hay mucho tránsito. Sí. Veníamos rápido, una velocidad como a 160. No había necesidad, ¿tú me entiendes? No, porque queríamos llegar ya para Cotano ya, porque... Cansado, ¿tú me entiendes? Y una jipeta venía en la otra vía, se metió sin nada, sin prender direccional ni nada.
Tuve un accidente. Pero están todos bien. El doble bobo mío fue que se fracturó una pierna. El felmo salió. Sí, wow. Yo espero que se recupere pronto, Dios mediante. Señores, para que ustedes vean que a veces uno quiere hacer las cosas rápido, también uno trabaja tarde, hasta tarde, para brindarle contenido a ustedes, wow, musicalmente. Y ustedes a veces dicen, qué fácil, mira, Fran, qué fácil. No saben detrás de cámara la lucha que se coge, ¿verdad? Así mismo. Ah, señores, compartan, den like, suscríbanse al canal. Si quieren otra nueva entrevista, ya será cuando él esté más pegado. Se la hacemos en su barrio, vamos a bajar para allá, para Boca Chica, ahí donde él vivía al principio, caminamos, de llegar a donde él vive hoy en día. Esperemos que tu proyecto siga creciendo. Muchas te deseamos gracias. Todas las bendiciones que Dios pueda darte, que te la dé. Sigue así de humilde, no cambie, que cambie el bolsillo, que cambie la economía, pero lo que no cambia es tu personalidad, tú sabes que eso es muy importante. Y nada, si tienes algo que decirle al público, despídete con la canción, ahí está. Nada, mi gente, síganme en Instagram, el Bratre.57. En mi canal de YouTube, el Bratre.57 oficial. Suscríbanse ahí. Suscríbanse aquí también. Compartan la entrevista. Vamos a volver a viral, tendencia. Ustedes saben. Con Bill Producción. Y el aplauso para el Bratre.57. Estamos a ti, la bendición de Dios. Amén. Ya tú sabes. Eso va a estar picante, ¿sabes? En la sí.